Así que comenzamos de inmediato con Contecon, que ha creído en Guayaquil, invirtiendo más de lo reflejado en el contrato de concesiones para que el puerto esté a la vanguardia en operaciones, servicio al cliente y seguridad, entre otros puntos. Así el puerto Simón Bolívar es y seguirá siendo un referente en el Pacífico Sur. Nelly ayer entrevistó al gerente general de la empresa y nos entrega todos los detalles. Escuchemos. José Antonio Contreras, gerente general de Contecom, se mostró satisfecho por los logros alcanzados. Desde que Contecom empezó a operar en Ecuador en el 2007, generando más de $1,000 millones. Y es que el gerente destaca que Contecom está adaptada a las necesidades del mercado de importación y exportación de Ecuador, sumando a que tiene una capacidad instalada que le asegura la atención de la carga. Efectivamente, Contecon ha pasado a ser una de las concesiones más exitosas del Estado del Ecuador, superando con creces las expectativas reflejadas en el contrato de concesión, en la cual pues evidentemente se establecían una serie de contraprestaciones variables y fijas que Contecon ha venido pagando, así como una serie de inversiones, ¿no? Efectivamente, en estos 10 años llevamos $1,050 millones aportados al Estado en concepto de fee fijo, fee variable, impuesto a la renta, salarios, etcétera, etcétera. Asegura además que en el sistema portuario nacional se han hecho fuertes inversiones por parte de empresas extranjeras. Nosotros hemos invertido más de $350 millones en 10 años, lo que supera lo establecido en el contrato para estos 10 primeros años de operación. Durante los meses de abril y octubre llegan alrededor de 15 cruceros a este muelle turístico, en donde los visitantes pueden tomarse fotos en este atractivo lugar. Ahí tenemos una terminal turística, como bien usted dice, que estamos utilizando para desarrollar un poco más el sector turístico de la ciudad, trabajando conjuntamente con Ministerio de Turismo y con Ayuntamiento. Contreras destacó los proyectos para este 2018. Como puerto de Guayaquil, vamos a invertir en la medida que las condiciones se den, las condiciones de mercado, y estamos muy entusiastas, por ejemplo, de la apertura del tender del dragado que el municipio acaba de lanzar. Creo que es un proyecto necesario para la ciudad y para el país, y nosotros vamos a empujar incondicionalmente ese proyecto y vamos a adaptar el puerto a esas nuevas necesidades de las navieras. Durante estos 10 años de concesión, la prevención, la contaminación y fundamentalmente las políticas ambientales para garantizar el desarrollo sostenible fueron y seguirán siendo las partes fundamentales de la estrategia corporativa.